Buenas noches a todos. Bienvenidos a Wonders One. 100 webinars en 100 días. Ya hemos pasado de los 6 webinars. Estamos en el webinar número 7. O sea que ya no nos queda casi nada. Ya casi lo tenemos hecho, ¿no? Bueno, hoy tenemos una temática de redes sociales. Estamos con Jesús González, que ahora mismo os lo presento. Que nos va, yo creo que nos va a comentar un tema muy interesante, que es la conexión de nuestros contenidos con las redes sociales. Jesús González ahora se presentará, es el CEO de Blogster App. Nos contará un poco cómo funciona esta herramienta que creo que nos va a funcionar muy bien con nuestro blog y con nuestras redes sociales. Aquí, para conocer a los ponentes, yo creo que lo mejor que podemos hacer siempre es mirar su presencia en Internet y, sobre todo, su LinkedIn. Y bueno, y aquí podemos ver que Jesús González es el CEO de Blogster App y que realmente tiene ya una trayectoria muy amplia en temas de blogging. Es el creador de IniciaBlog, es un blogger consumado, lleva ya muchos años de experiencia con temas de software, de desarrollo. Es canario, lo cual es un dato estupendo y maravilloso. Él nos está dando, nos va a dar el webinar una hora antes, con lo cual también somos unos privilegiados en ese sentido. Con todo el calor que nos va a traer y sobre todo con toda la fenomenal información que vamos a tener, os voy a dar paso, ya os dejo, con Jesús González, que nos va a explicar todo lo que tiene que ver con Blogster App y cómo potenciar los contenidos de tu blog. Hola, buenas noches. Hola Jesús, ¿qué Creo que tal se me oye, estás? ¿verdad? Se te oye bien. Hola, bueno, muy bien. Muy bien. Bueno, encantado de saludar a todas las personas que nos están escuchando y viendo en este momento. Y bueno, gracias por la presentación. Efectivamente, yo llevo ya unos años en la blogosfera, concretamente con IniciaBlog. Comencé, pues, como yo creo que comienzan todos, Luis. Al final comienzas un poco por una impulso autodidacta muchas veces, y eso te lleva a cuestionarte las cosas. Oye, ¿cómo funciona Internet? ¿Cómo funcionan los contenidos? ¿Cómo integro mi blog con las redes sociales? ¿Cómo es esto? ¿Qué es el que se llama SEO? ¿Qué es el SEO? ¿Cómo posiciono? Y al final, pues, todas esas cuestiones te impulsan un poco a dar el paso, y eso fue iniciar blog, coger un blog desde cero. En este caso, hecho con la plataforma Blogger de Google. Y el reto, llevarlo a lo más alto. Por el medio, pues todo lo que yo iba solucionando, lo iba documentando a modo de tutoriales. Y entendía que la gente que venía luego, pues iba a aprovechar ese camino que yo iba dejando, ¿vale? Y bueno, hoy vamos a hablar precisamente del contenido y del contenido relevante. Y bueno, un poco siguiendo con esta pequeña introducción, y no me prolongo mucho más en el tiempo. Fijaros si es importante el tema del contenido que escribes en un blog, que un año más tarde, después de haber iniciado el proyecto IniciaBlog, pues Google contactó conmigo a través de su community manager de Blogger para el mundo de habla hispana, y a partir de ahí comencé una colaboración con ellos, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, yo la presentación. Oye, antes que nada, agradecer a Carlos Bravo y a todo el equipo de Cuondos por la invitación. Es una oportunidad realmente increíble estar hoy, esta noche, con ustedes aquí, y sobre todo, pues, poder mostrar un producto como es Blogster App, donde, como bien han dicho, pues soy SEO. Estamos en una startup, una fase todavía incipiente a una empresa, pero con un camino ya recorrido, ¿vale? Y quiero mostrárselo. Bueno, la presentación es cómo difundir el contenido relevante de tu blog. Vamos a iniciarla. Vamos hacia atrás, ahí, ¿vale? Bueno, pues empezamos. Realmente el contenido realmente es el rey. Sin duda alguna, ¿no? Y hasta a estas alturas ya de la película,
Yo creo que todos, o prácticamente todo el mundo es consciente. Esta frase, fíjate, es curioso, pero esta frase ya la mencionaba Bill Gates en el año 96. En el año 96, es decir, casi 20 años, ya apuntaba a que el contenido iba a ser la clave para que tanto personas como empresas posicionaran y dieran valor a la red, ¿vale? A Internet. En aquel momento era toda una visión, pero fíjate cómo realmente se cumplió ese dato, ¿no? El contenido es el rey, sí, realmente es el rey porque te va a convertir, cuando inicias un blog, pues realmente te va a convertir con el paso del tiempo en un referente por lo que tú escribes, ¿vale? Es decir, escribes sobre una temática normalmente, y ya hemos escuchado muchas veces a Carlos mencionarlo, escribe sobre lo que te apasiona, sobre lo que controlas, sobre lo que estás aprendiendo en ese momento. También es posible un blog sobre lo que estás aprendiendo y estás trasladando ese conocimiento a la sociedad. Realmente estás transfiriendo tu conocimiento al resto del mundo. Y efectivamente, el contenido es el rey porque en función de lo que tú escribas te vas a convertir en un referente por eso, por lo que escribes, ¿vale? Pero te vas a dar cuenta que también puedes llegarte a convertirte en un referente por lo que compartes. Y eso está bien. Es decir, cuando llevas ya un tiempo con un blog, posiblemente el siguiente paso es tener presencia en las redes sociales. Y ahí vas a obtener pues una manera relativamente sencilla de hacer llegar tu contenido a muchas más personas. Personas que te van a comenzar a seguir y en tu estrategia social media te vas a dar cuenta de que al final tienes que aportar valor diariamente a tus seguidores, ¿vale? No basta solamente compartir el contenido propio que tú escribes, también vas a aportar contenido escrito por otros blogueros, posiblemente dentro de tu misma temática, y bueno, y aportar valor el día a día, lo que sucede en tu vida, lo que sucede en tu entorno profesional. Pues todo aquello que creas, una foto, un comentario, una anécdota, todo aquello que creas que tú con ese contenido vas a dar valor a tu perfil y por consiguiente a tus seguidores, pues bienvenido sea, ¿no? Ese es el contenido de valor que cualquier seguidor espera, ¿vale? Y por lo tanto, referente por lo que compartes. Y bueno, también, finalmente, te vuelves un referente por lo que consumes, yo creo. El contenido que consumes es importante porque las personas que no estén escuchando en este momento se darán cuenta que al final un bloguero tiene que leer mucho y tiene que empaparse de lo que le rodea y tiene que empaparse, pues si eres un blog de tecnología, pues tendrás que estar pendiente pues del estado del arte de la tecnología. Si eres una bloguera de moda o un bloguero de moda, pues efectivamente tienes que estar al tanto de las tendencias, fotografía, gastronomía, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Hay temáticas tan variadas que realmente al final realmente te llenas, ¿no? De toda esa temática y estás en un continuo aprendizaje. ¿De acuerdo? Entonces, pero todo ese contenido, es decir, ¿dónde está? O sea, ese contenido, efectivamente, el contenido que escribes, el contenido que compartes, incluso ese contenido que consume, la cuestión que yo me planteo o que yo me planteé es, ¿quién mueve al rey? Si el contenido es el rey, ¿quién mueve al rey? Es una reflexión que yo hago invitando a a todas las personas que nos están escuchando, pues a hacerla conmigo también. Realmente tienes que planificar, tienes que difundir ese contenido. Pues sí, realmente tienes que llegar a planificar y tienes que difundir. ¿Vale? ¿Y el contenido histórico? ¿Qué pasa con el contenido histórico? Es decir, cuando creas un artículo nuevo en tu blog, existen mecanismos automáticos y muchas aplicaciones tipo Twitter Feed, tipo Ift,
o Buffer, por ejemplo, que son capaces de llevar ese contenido nuevo hasta tus perfiles en las diferentes redes sociales. Pero el contenido de valor realmente pierde interés después de una semana de haberlo publicado, o pierde interés después de un mes de haberlo publicado. Yo diría que en principio no. En función, por supuesto, de la temática. Y aquí es donde yo creo que es clave. Si yo pongo en marcha un blog gastronómico, o llevo ya unos años con un blog gastronómico, la receta de aquel postre que me costó tanto, realmente me costó esfuerzo, me costó muchísimas horas, la fotografía, la maquetación, pues todo el proceso de elaboración, esa receta pierde valor. Si yo la vuelvo a compartir, ¿perdió valor después de un mes? Pues yo diría que no. ¿Tiene sentido volver a compartir esa receta con mis seguidores en las redes sociales? Pues sí, claro, tienes nuevos seguidores, muchos seguidores que en su momento pudieron coincidir con ese artículo en tu blog, pudieron no haberlo visto. Realmente el contenido de valor y el que aporta valor a las redes sociales hay que moverlo de manera permanente. Y hay que hacer un esfuerzo porque está en la responsabilidad, desde el momento en el que como blogger decides tener presencia en las redes sociales, adquieres un poquitín de responsabilidad hacia la figura de lo que podemos llamar el community manager. ¿De acuerdo? Tienes que conocer la red social, tienes que conocer sus particularidades, tienes que conocer qué lenguaje, en qué momento, de qué forma. Compartes ese contenido ahí, ¿vale? Entonces, ese pasito que parece, bueno, abrir una cuenta de Twitter, venga, 2 minutos la tengo, pues realmente es trascendental, ¿no? Es un paso trascendental y a partir de ahí tienes que adquirir la responsabilidad de llevar todo ese contenido nuevo y el contenido de valor histórico que está en tu blog hacia tus seguidores, ¿vale? Y hay que aportar ese valor, ¿de acuerdo? Eso es lo que yo creo que hay que hacer y eso es donde yo considero, o donde nosotros hemos considerado en Bluster App, realmente donde se encuentra una de las peores pesadillas de todo blogger. Es verdad que tenemos varias pesadillas, no solamente la de difundir el contenido o la de planificar, hay varias pesadillas y también Carlos lo ha mencionado varias veces, ¿no? Qué escribir es una, cuándo escribir, cuánto contenido escribir, realmente es exigente. Por lo que habíamos hablado antes, ¿no? Por esa creatividad que hay que tener, por ese respeto al entorno donde estás escribiendo, yo considero que un blogger no escribe en internet, realmente un blogger escribe internet. Es decir, nosotros aportamos valor a la red, aportamos nuestro conocimiento y podemos transferir ese conocimiento al resto de personas y la maravilla de la tecnología y de la web 2.0 hace que esto que escriba yo aquí en Tenerife, donde estoy ahora, sentado aquí en mi casa, sé que lo va a leer alguien que está en Madrid y sé que puede leerlo alguien que está en Argentina. Y esa es la maravilla un poco de Internet. Pero además 2.0, la persona de Argentina me va a seguir, me va a hacer un comentario, yo le voy a responder, me va a hacer algún retweet, etcétera, 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 ¿vale? Entonces, mires por donde lo mires, todos estamos creando contenido. Sin embargo, cuando ya tienes contenido y cuando tienes cierta presencia en redes sociales, tanto aplicable a blogueros, que hay muchos que nos están escuchando, como también a empresas, por supuesto, ¿vale? Las empresas, de alguna manera u otra, están creando contenido de valor, crean contenido para conquistar a sus posibles clientes, porque se preocupan, nadie mejor que una empresa conoce a sus clientes, conoce cuáles son sus necesidades, cuáles son sus preocupaciones. El marketing de contenido es aquel que busca captar esa afinidad y, con ese potencial usuario, ¿vale? O sea, que las empresas están haciendo
lo que muchos blogueros llevamos años ejecutando, escribir sobre lo que nos apasiona y tratar de llegar a un público, ¿de acuerdo? Volviendo un poco al tema, pues la imagen de esta chica que está aquí, ella es bloguera, pues fíjense en totalmente la actitud derrotista. ¿Por qué? Porque ahora lo que tiene que hacer ella con su blog y con sus contenidos es planificar ese contenido para sus seguidores en las redes sociales, ¿de acuerdo? Y esta imagen se repite cada día y cada semana entre los blogueros, ¿vale? Yo no tengo duda de ello, por lo que comentaba antes, ¿vale? Tenemos que acercar ese contenido a los seguidores, allá por donde nos sigan y por donde nosotros hayamos abierto canales en las redes sociales, ¿de acuerdo? Y esta pesadilla viene básicamente representada por varios aspectos. Uno es que requiere mucho tiempo. Ya nosotros los blogueros no teníamos demasiado tiempo para escribir y ahora se nos pide, de alguna manera u otra, planificar ese contenido, que es necesario y ahí hay que invertir nuevamente más tiempo. Requiere disciplina, como cualquier planificación realmente, se requiere disciplina, pero sobre todo se requiere volver a escribir, ¿vale? Y esto es algo que si lo miras desde la óptica de un bloguero, ¿de acuerdo? No tanto quizás de un profesional del marketing online, ¿eh? Donde tiene que planificar contenido porque hay un evento que va a ocurrir, ¿de acuerdo? Y ahí sí entendemos que hay una planificación, digamos, oportuna para una hora y un día exacto, ¿de acuerdo? Pero un bloguero lo que interesa es difundir ese contenido en las redes sociales dentro de unos márgenes de horas que son los que se establece, pero que la finalidad fundamentalmente era o es difundirlo, ¿vale? Esto no quiere decir que nos olvidemos de nuestros seguidores. Al contrario, la planificación y la difusión automática en el mundo del blogging en general lo que busca es optimizar procesos, ¿ve? Para precisamente tener más tiempo para aquellos aspectos que son más creativos en nuestro proyecto. ¿Cuáles son los aspectos más creativos en la parte del blogging? Pues crear nuevo contenido, es muy creativo. Interactuar con tus seguidores, yo creo que es una de las tareas o actividades a lo largo de una jornada más creativas que hay y por supuesto potenciar también la línea de negocio de tu blog, ¿vale? No tienes que perder el foco. Yo creo que cuando escribes contenido escribes también para obtener algo al final. Estamos hablando de obtener lectores para tu blog, sí, muy bien. Obtenemos seguidores en nuestras redes sociales, es perfecto, está muy bien, pero veremos que al final, o sea, quizás pasado un año o 2 años, vas a ver que ese contenido realmente es el rey porque te ha posicionado, porque eres un referente y porque además, de alguna manera u otra, puedes llegar a monetizar toda esa información, ¿vale? Entonces, esa línea de negocio es un aspecto creativo que yo creo que todo blogger siempre debe tener presente y a centrar energías en esa dirección. Por supuesto, hay temáticas y temáticas, y hay proyectos y proyectos. Y si yo decido tener un blog privado, ¿de acuerdo? Pues evidentemente no busco ni monetización, ni seguidores, ni suscriptores. Pero si mi blog es público, si mi contenido es realmente de valor y de interés para mucha gente, la monetización yo creo que es algo que hay que cuestionarse y hay que ir a por ello también, ¿vale? Bien, pues si les parece, vamos a hacer un poco de innovación, vamos a lanzar un par de ideas al aire, ¿de acuerdo? Si nosotros pudiéramos hacer una planificación automática a partir de todo el contenido relevante que ya está escrito o que está publicado en el histórico del blog, eso sería una pregunta interesante. Si pudiéramos hacer eso, realmente nuestra presencia en las redes sociales ya no depende de ese nuevo contenido que se difundía automáticamente, ¿verdad? No, 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 no. Ya puede haber todo un sistema que está moviendo 200, 300, 400, 5.000 entradas en un blog.
Realmente hay mucho contenido olvidado y de valor en nuestros blogs, y eso es una realidad. Ese contenido que está ahí, bueno, sí, nos está apoyando en el SEO, en el posicionamiento. Hay mucha gente que busca y que encuentra ese contenido, pero realmente hay que seguir ofreciéndolo a nuestros seguidores. Por supuesto, si nosotros pudiéramos lograr esta planificación automática, estaríamos atacando uno de los grandes problemas y estaríamos ahorrando ese tiempo, mucho tiempo de planificación. Lo ahorraríamos para enfocarnos o focalizarnos en la parte más creativa que hablaba antes. Si además de eso pudiéramos también incluir noticias de terceros y artículos escritos por otros blogueros, sería fantástico, porque una estrategia inteligente y yo creo que muy acertada en las redes sociales, aparte de ese contenido de valor de lo que tú escribes, lo que decía al principio, de lo que tú compartes. Yo creo que no puedes abarcar todas las cuestiones que se pueden producir en el mundo. La temática es muy grande, hay muchos blogueros alrededor tuyo, hay mucha gente que escribe en tu temática y no son competencia. Realmente aportan a la red, igual que lo haces tú, y si piensas en tus seguidores, ese contenido es perfecto para compartirlo. ¿De acuerdo? Entonces, incluir noticias desde cero sería fantástico en este momento de innovación en el que estamos ahora mismo, ¿vale? ¿Qué más le pediríamos al sistema? Pues yo le pediría al sistema, bueno, claro, aquí estamos informando y formando a nuestra comunidad y nos posicionaríamos como un referente también en las redes sociales, ¿vale? Y por supuesto, lo que decía, es aburrido seguirte si solo difundes tu contenido. Bien, dicho esto, vamos a por la última innovación. Pues difundir automáticamente, ¿vale? Bien, perfecto. Los mensajes que ya hemos planificado, incluido esas noticias y contenido tercero, a través de los perfiles del bloguero, de Facebook, Twitter, LinkedIn, pero siguiendo sus propias especificaciones. Nadie mejor que tú conoces a tu comunidad en Twitter o a tu comunidad en Facebook. ¿Sabes cuál es el tamaño? ¿Sabes a qué hora hay más actividad? ¿Sabes muchas cosas de ellos? ¿De acuerdo? Entonces, lo bueno sería que el sistema o la aplicación hiciera lo que nosotros haríamos de manera manual si tuviéramos que hacerlo, ¿vale? Bien, pues la presencia en las redes sociales sería de calidad, porque es constante, no es a impulso, no es si yo tengo tiempo comparto, si no tengo no tiempo, no, 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 ya es una presencia de calidad. El contenido de valor diario que ya tú eres capaz de ofrecer a tus seguidores es sin esfuerzo y por supuesto, con eso vas a obtener mayor interactividad. Acuérdense que era uno de los aspectos más creativos también. Y más visitas a tu blog. Claro, tu presencia ahora sí es constante y está regularizada. Y por lo tanto, también vas a obtener más visitas. Y ahí acordémonos de la parte de monetización, de la parte de obtener suscriptores para nuestro blog. ¿De acuerdo? Entonces, todas las piezas encajan. Como pueden ver, y bueno, la solución a todo lo que hemos hablado es lo que quiero presentarles. Es Bluster App, una aplicación online capaz de planificar y difundir de manera automática el contenido relevante que ya tenemos almacenado en el histórico del blog y noticias hacia tus perfiles sociales. Insisto en una idea básica. No me olvido de mis seguidores. La aplicación me va a difundir el contenido, ¿vale? Perfecto, pero yo no me olvido de ellos. La aplicación tiene que convertirse en un aliado, ¿vale? Hay que interactuar con los seguidores, hay que agradecer un retweet, hay que conectar a las personas, eso es aportar valor a las redes sociales. Mencionar a una persona, oye, te presento a otra persona, mira, esta persona está buscando esto y sé que tú lo tienes. Eso es interactuar también en las redes sociales, ¿de acuerdo? O, oye, ¿por qué no me presentas a esta otra persona? Porque quiero conocerla, en fin. Bueno, pues toda esa dinámica ocurre en las redes sociales y es importante siempre nosotros aportar ese grano de arena que va a cumplimentar nuestra presencia. Bien, nosotros estamos en el mercado desde diciembre del 2014, es decir, apenas llevamos 7 meses en realidad. Para que se hagan una idea del recorrido que ha tenido nuestro proyecto, se han difundido ya más de 100.000 mensajes en las redes sociales. Esto supone realmente
un ahorro impresionante de tiempo para cada una de estas personas que han apostado por la herramienta. Son blogueros más felices en este momento, con más tiempo libre y sobre todo con ganas de crear contenido de mayor calidad si cabe a lo que ya lo hacían, ¿vale? Hay aproximadamente, no llegamos todavía, pero hay aproximadamente 700 blogs conectados. Y bueno, quiero mencionar a una persona porque posiblemente muchas de las personas que están escuchándonos se le vengan muchas herramientas a la cabeza, como Hootsuite o como Buffer o como Twitter Feed. El comentario de este cliente, que se llama Alfonso, es el socio fundador de Innocavi, nos llega a casi al principio del lanzamiento de nuestra aplicación y una vez que él la probó, nos comentaba lo siguiente. Él decía que, bueno, que Bluster App es una aplicación que realmente le facilita la vida porque publica todo ese contenido de su blog de manera inteligente mientras él está haciendo deporte o disfrutando con su familia. Y él mismo apuntaba aquí que suma la facilidad de Hootsuite, la practicidad de Buffer y la automatización de Twitter Feed, pero con neuronas. Lo de las neuronas, acuérdense, nadie mejor que tú conoces tu comunidad, ¿vale? Así que la aplicación hace lo que tú harías si tuvieras que hacerlo manualmente, ¿vale? Bien, pues yo quiero mostrarles un poco por encima la aplicación para que la puedan ver y luego tengo reservado una pequeña sorpresa para el final, ¿de acuerdo? Bien, vamos a cambiar un momento aquí. Bien, están viendo ahora la página web blusterapp.com. Tenemos un vídeo, digamos, promocional de la aplicación. Yo quiero, no sé si la verdad que no sé si se oirá, yo creo que no, porque tengo altavoces y micro. Entonces yo invito realmente a las personas pues a ver este vídeo porque se habla un poco de la problemática de ese tiempo que tienes que dedicar como bloguero a planificar todo tu contenido, ¿vale? Bueno, aquí abajo están los testimonios y bueno, lo que yo les comentaba antes, ¿de acuerdo? Más casi 700 blogs, 680 y bueno, 104.000 mensajes difundidos en las redes sociales. Antes de entrar a la aplicación, pues quiero mencionar algunas características que son importantes para tratar de situarnos un poco, ¿vale? La sincronización del contenido lo hacemos desde la plataforma Blogger y WordPress.com y WordPress.org. ¿De acuerdo? No hay que instalar nada, no hay que instalar ningún plugin, ningún código JavaScript ni HTML. Sencillamente, cuando te das de alta en Bluster App como usuario, vas a encontrar un botoncito donde pone sincronizar tu blog desde WordPress, por ejemplo, ¿vale? Sigues un asistente y todo tu contenido, todo el contenido, es decir, el título, la URL, la imagen que hayas puesto en tu entrada y las etiquetas, creo que también, pues ese contenido mínimo es el suficiente como para luego hacer una planificación. Todo queda en tu blog, por supuesto, la gestión de entradas la haces en tu blog, tú sigues escribiendo en tu blog. Lo que hace Bluster App es simplemente ser una extensión, una aplicación que es una extensión hacia las redes sociales, ¿vale? Con la aplicación vas a poder gestionar qué contenido de tu blog sigue siendo fresco y cuál ha caducado. Si escribiste sobre un evento, ya no tiene sentido compartirlo, ¿vale? Entonces ese contenido lo pasas a caducado. El resto es lo que nosotros llamamos contenido fresco y es sobre lo que luego se hace la planificación. Puedes añadir hasta cinco titulares a cada entrada de tu blog. Esto está muy bien, ¿eh? Porque una cosa es el título que tú le pones a tu publicación. Ahí normalmente piensas un poco en SEO, ¿vale? En palabras clave y bueno, piensas un poco en SEO, pero no necesariamente ese es el mejor título para luego compartirlo en las redes sociales. Y además la aplicación te deja colocar hasta cinco títulos alternativos, ¿de acuerdo? Bien, pues la gestión de noticias, la difusión a través de los diferentes perfiles sociales, ¿de qué manera vamos a recorrer ese blog? ¿Desde la entrada más reciente a la más antigua o viceversa? Y bueno, el estado, para ver que todo está correcto, una bandeja de salida donde vas a poder ver los mensajes previstos para hoy y para las próximas 72 horas. Puedes editar esos mensajes, puedes eliminarlos y puedes difundirlo manualmente, ¿vale? Y luego, un apartado de estadísticas, el diseño responsivo para que puedas acceder desde tu PC, tablet, etcétera. Bien, pues
Sin más, vamos a la parte de los planes. Quiero explicarla antes de entrar en la aplicación. Bueno, los planes está dividido en tres planes: el plan Starter, gratuito, un blog y difusión a través de Twitter a tres mensajes diarios, ¿vale? Máximo, ¿de acuerdo? La versión Bloggers, que es la que tenemos ahora mismo habilitada, cuesta 9,99 € al mes. Y para probarla no requiere datos de PayPal ni de pago, ¿vale? Simplemente, de lo que se trata aquí ahora es de probar 30 días gratis, accedes a toda la funcionalidad que ya nosotros hemos desarrollado y pruebas durante 30 días el beneficio que te va a dar la aplicación. Revoluciona tu blog, vamos a darle caña al blog, a ver qué pasa en esos 30 días, quédate con la experiencia y finalmente, bueno, si sigues adelante, pues perfecto, adquieres tu suscripción y si no, bajas a la gratis, a la starter. Y puedes estar allí el tiempo que quieras, ¿de acuerdo? Finalmente, tú eliges un poco cómo vas a operar con la aplicación. Pero es importante que sepas que pruebas todo, ¿vale? Quédate con la experiencia de probar toda una aplicación completa, no te quedes con media aplicación, quédate con la aplicación completa, con la experiencia completa, y tú mismo vas a poder experimentar un poco y ver los resultados. ¿De acuerdo? Y luego hay una versión prevista para managers, community managers, si nos están escuchando, también agencias de comunicación, marketing online, pues estamos trabajando intensamente para tenerla habilitada cuanto antes, ¿de acuerdo? Esta tiene característica de que gestionas más blogs. Bien, pues vamos a entrar a la aplicación y vemos un poquito cómo es la interfaz de usuario y vemos un poco la funcionalidad. Bueno, lo que están viendo es la aplicación Bluster App por dentro, tiene un menú vertical muy sencillo de entender. Mis blogs, yo tengo dos blogs en este momento, ¿de acuerdo? Tengo Inicial Blog y tengo el blog oficial de Bluster App. Si yo, bueno, de cada blog puedo ver la cantidad de posts o de entradas, aquellas que son frescas, las que ya yo he marcado como caducados, los titulares, las noticias que ya yo he ido curando, es decir, que yo he ido seleccionando y que quiero compartir con mis seguidores en las redes sociales y luego un plan de difusión. Como ven, tengo activos tres redes: Twitter, Facebook y LinkedIn. El estado está on, quiere decir que está conectado, está en producción. Bueno, ya es tarde para nosotros por aquí. Yo, por mi franja horaria, ya la bandeja de salida me refleja que todos los mensajes han sido difundidos, ¿vale? Los que estaban previstos para hoy. Hay cero mensajes pendientes para hoy, ¿vale? Y bueno, la cantidad de clics que puedes recibir, o que una estadística básica que son los clics, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, no me quiero enrollar mucho. Yo quiero, por ejemplo, hacer una prueba. Aquí veíamos sincronizar tu blog desde Blogger, WordPress.org o WordPress.com, ¿vale? En cualquiera de los tres asistentes es muy parecido. En el caso de WordPress, que yo sé que hay muchas personas que nos escuchan con WordPress.org, ya sabes, la versión de WordPress que tú instalas en tu servidor, pues sencillamente hay que escribir en la primera vez, escribes la URL de tu blog y vas a pasar por un asistente donde te va a pedir un correo electrónico al cual enviarte un código de verificación. Una vez pasado ese pequeño control, ya pasas y sincronizas todo tu contenido. Yo voy a hacer una prueba con un blog de Blogger para que lo vean. Hago clic en Blogger, selecciono en qué cuenta de Google tengo mi blog. Vale, esto sería lo mismo para los que usan WordPress.com. Y luego, nada, sencillamente selecciono de este desplegable el blog. Bueno, yo tengo un blog aquí también, personal, y bueno, vamos a sincronizarlo para que vean lo fácil que es sincronizar el contenido de un blog y darlo de alta, ¿vale? En Bluster App. Ya está. ¿De acuerdo? Ya está. Si me vuelvo a mis blogs, vamos a pasar ahí ya a tres blogs. ¿De acuerdo? Aquí lo tenemos, ¿vale? Y bueno, a partir de aquí, pues nada, simplemente selecciono las entradas o veo las entradas. Bien, yo tengo aquí varias entradas en este blog. Bueno, pues ya quizás esta entrada no tiene demasiado sentido, pues la selecciono, ¿vale? Esta tampoco, y la marco como contenido caducado. ¿Vale? Y así, de esa manera, tengo el contenido fresco por un lado y las entradas caducadas por el otro.
¿vale? Puedo verla en todas las publicaciones, puedo ver el contenido fresco y el contenido caducado. Y de eso se trata. Ya he clasificado mi contenido, la entrada sigue estando en mi blog, pero yo ya he podido marcar como caducadas ciertas entradas que ya no me interesa difundir en las redes sociales. Importante, cada entrada tiene además la capacidad de los titulares, lo que yo comentaba antes. Fíjense la imagen automáticamente y aquí pues los titulares, donde ya podemos escribir, mencionar o añadir hashtag, etcétera, etcétera. ¿Vale? Las noticias. Tenemos una interfaz bastante sencilla donde básicamente lo que haces es pegar la URL del blog o del post que estás leyendo, lo pegas y la aplicación te genera una noticia, te extrae el título de la noticia y tú puedes editarla antes de pasarla a este stock. ¿Vale? Y quiero mostrarles un poquito para no, bueno, lo de los difusores, quiero mostrárselo. En los difusores, pues básicamente, bueno, básicamente sería para Twitter, páginas de fans y el perfil de LinkedIn, pues hacemos clic, decimos qué días de la semana vamos a tener nuestro canal o vamos a difundir, ¿vale? A través de Bluster App. Bueno, pues mira, yo difundo de lunes a viernes. O como mi comunidad no es muy grande todavía en Twitter, puedo, digamos, apagar ciertos días, ¿vale? La franja horaria y la zona horaria del día. Es decir, en Madrid, por ejemplo, y luego por defecto hay una zona horaria desde las 8 de la mañana a las 11 de la noche. ¿Vale? Podemos dividir el día en cuatro. Podemos decir desde las 8 hasta las 10 de la mañana o desde las 7 de la mañana hasta las 8, porque entiendo que ya has analizado tu comunidad y sabes que ahí hay mucho tráfico, están pendientes, bueno, y ahí hay un momento en el que hay más actividad. Bueno, pues luego en mediodía, por la tarde y por la noche. ¿De acuerdo? Tú decides cómo quieres distribuir el contenido. El número máximo de mensajes que quieres difundir por Twitter, la prioridad que tienen las noticias, qué sacamos primero, un titular o una noticia, la vamos intercalando, ¿vale? Para que nos quede un timeline realmente equilibrado entre el contenido propio y el de terceros. O sencillamente podemos no incluir noticias. Bueno, intervalo mínimo entre mensajes, etcétera, etcétera. Vale, bueno, pues esa es la aplicación. Realmente no es muy sencilla la sincronización, la integración, los titulares, la capacidad para marcar el contenido caducado o fresco. Y bueno, luego la bandeja de salida. Vamos a verla. Vale, bueno, aquí ven. Esta es la bandeja de salida que yo tenía para hoy. Como ven, pues hay noticias, hay contenido. ¿De acuerdo? Bueno, pues todo esto se ha difundido por Twitter, en este caso, y por LinkedIn, ¿vale? ¿Qué contenido tengo para mañana? Bueno, el contenido ya que me ha planificado Bluster App, a partir de las entradas frescas, ¿vale? Y a partir del contenido que yo he curado en la parte de noticias, ¿vale? ¿De acuerdo? Aquí tengo la planificación ya hecha para las próximas 72 horas. Yo no he tenido que mover nada. La aplicación se ha encargado de ello, ¿vale? Y luego hay una serie de estadísticas también muy fáciles de ver y podemos analizar, pues, si se nos produce una viralización por Facebook o por Twitter, en fin, pues aquí podemos realmente ver de manera sencilla, pues, cómo evoluciona cada difusor por 30 días hacia atrás, 90 días, el último año, qué titulares reciben más clics, qué difusor está funcionando mejor y a partir de aquí seguir ajustando y seguir jugando con la difusión, ¿vale? ¿De acuerdo? Bien, pues esto es Bluster App y espero que puedan probarlo y disfrutar de él y intentar mover todo ese contenido no, y que por supuesto no se conviertan en esclavos de lo mismo que estás creando, ¿vale? Bien, pues volvemos a la presentación y vamos por aquí. Bien, pues aquí estamos. Bueno, realmente el contenido al rey lo mueve Bluster App. ¿Vale? Al rey lo mueve Bluster App. ¿De acuerdo? Así que yo espero que esta sesión, donde también he querido aportar mi experiencia en el mundo del blogging y redes sociales, sobre todo, mimar esos canales sociales, mimar a los seguidores,
mimar vuestros blogs. El contenido realmente es el rey. Hay que moverlo, no hay que olvidarlo. Ha costado mucho y muchas horas poder dedicar a cada una de nuestras entradas, nuestros blogs, un esfuerzo tremendo. Y bueno, no, por favor, no dejar olvidado todo ese contenido, ¿vale? Seguramente os llevaréis alguna sorpresa con Bluster App y sucede cosas como las que yo comentaba antes, ¿eh? Me han llamado usuarios, oye, mira, Jesús, se me ha viralizado. Oye, mira, Jesús, comentarles que he podido incluso llegar a facturar en mi empresa gracias a un mensaje que Bluster App ha difundido a través de LinkedIn. Eso es realmente una maravilla, ¿vale? Y son casos reales. Bueno, revoluciona tu blog. Y la sorpresa un poco que quería darles era pues blusterapp.com/cuondos. ¿De acuerdo? Accedan a esta dirección y todo aquel que una vez pasado los 30 días de prueba quiera seguir con nosotros, pues va a tener una bonificación, un descuento especial por estar esta noche aquí y apoyar toda esta iniciativa del equipo de Cuondos y también en este caso Blusterapp. Entendiendo el esfuerzo que ustedes hacen y todo este apoyo que estamos recibiendo, pues también hemos querido premiar a todas las personas que decidan apostar por nuestra herramienta y por supuesto, feliz blogging a todos, ¿vale? Jesús. Bueno. Bueno, Bueno, no sé si me he alargado demasiado, quizás un poco, pero no, no bueno. para nada. La verdad es que ha sido súper interesante. Además de esta sorpresa final, vamos, yo estoy ya decidido a probar la herramienta porque tiene un aspecto fantástico y anticipa unas posibilidades estupendas para poder difundir los contenidos de tu blog. Y vamos, yo soy el primero que lo voy a probar en mi blog. Además, aprovechando esta oferta, vamos, no me lo pienso. Si quieres, Muy bien. traslado tres preguntas que nos han hecho Vale. y ya con esto vamos cerrando. Nos pregunta Guillermo si Blogster App tiene una extensión para el navegador. Vale, eso es una muy buena pregunta. Lo tiene, lo va a tener, Guillermo. Es decir, está previsto dentro de nuestro proyecto y dentro de nuestros próximos hitos tecnológicos incluir una extensión para el navegador. De lo que se trata ahí es de estar navegando por el contenido de otro bloguero o un medio de comunicación y encontrar un artículo que realmente aporta valor a tus redes sociales y con esa extensión de navegador, a golpe de un clic, debes de poderlo incluir en Bluster App. Muy buena pregunta, Guillermo. Fantástico. Nos pregunta Fran, para la versión de Blogster App en la que estés trabajando, ¿la foto de cabecera de un post es adaptada a las dimensiones de las publicaciones en cada red social? Mira, normalmente es cierto que cada publicación tiene un tamaño específico para que sea óptimo. Cuando tú escribes en un artículo y tú maquetas tu foto o la foto, realmente no piensas en esa característica de las redes sociales, ¿vale? Nosotros, la experiencia que nos da es que un tamaño estándar de foto para tu blog realmente digamos, el efecto que produce en las redes sociales es bueno, ¿vale? Y la propia, digamos, transferencia de información entre Bluster App y Twitter y Facebook adapta finalmente la resolución de la foto, ¿vale? Entonces, no creo que sea una preocupación, de verdad, ¿eh? Con un tamaño, yo suelo usar en mi blog, pues, 800 por 600, quizás en alguna ocasión pues busco una foto con más calidad, 1024, no suele pasar de una, no suelo llegar a una fotografía HD o Full HD, ¿de acuerdo? Una fotografía estándar que sabes que además para el SEO en tu blog es importante, no cargar con un tamaño excesivo de tamaño, o sea, de size, y finalmente luego el resultado, tanto en Twitter como en Facebook, vas a ver que es más que aceptable, ¿vale? Muy bien. Fran nos hace más preguntas, te selecciono alguna. ¿Cuántas difusiones puedo hacer por día y red social? Vale, mira,
Si nos vamos a la versión bloggers, que es la que vamos a probar, ¿verdad? Pues la mayor cantidad de tweets al día es de 10, ¿de acuerdo? 10 tweets al día. Entonces, si vamos un momento a las especificaciones de la aplicación, te lo voy a enseñar donde puedes verlo, ¿vale? 10 tweets al día. Y por Facebook, máximo 5 tweets al día. Por LinkedIn, máximo 10 mensajes por LinkedIn al día. Entonces, es una buena pregunta porque al final dices tú, bueno, ¿qué es lo que me está diciendo Bluster App? ¿Bluster App qué me dice? Bueno, Bluster App lo que te está diciendo es, oye, no todo el, o sea, no te voy a copar de contenido todo tu timeline. Es decir, no estamos hablando de lanzar 50 mensajes diarios o 100 mensajes diarios, que puede ser que tengas sentido en función de la cantidad, ¿vale? De seguidores. Pero no, no se trata de eso. De lo que se trata es de que una parte del trabajo lo va a hacer Bluster App y se va a encargar de una parte muy importante que a ti te llevaba tiempo y la otra parte, apórtalo tú. ¿De acuerdo? Por eso no, el número de mensajes no es elevado. Vale, 10, fíjate, 10 mensajes como máximo en Twitter y 5 en Facebook y 10 en LinkedIn. ¿De acuerdo? La red, ya sabemos que Twitter es una red que se mueve muy rápido y muy inmediata y por lo tanto sí que tiene más sentido difundir un poquito más que en Facebook, ¿vale? Luego, al final, acuérdate, tú esto lo ajustas a tu medida. Haz con Bluster App lo que harías tú, ¿de acuerdo? Exacto. Y bueno, ya para cerrar, una pregunta más general que nos ha hecho Roberto de la primera parte de tu presentación. Dice, necesito escribir en un blog de una temática que no domino demasiado. ¿Podrías darnos algún truco para poder escribir siendo novel en el tema? Esto engancha mucho con lo que estabas diciendo de la curación, que también es un tema que me encanta. Claro, ahí yo puse un tema, yo dentro de los ejemplos que yo puse al principio, estaba que tú puedes realmente escribir sobre algo en lo que te estás formando. No es malo, porque por un lado estás recibiendo formación, esa formación es experiencia que tú estás ganando, y esa experiencia tal cual tú la asimilas y la interiorizas, puedes luego lanzarla y compartirla, ¿de acuerdo? Entonces, yo creo que si hay un tema que no dominas mucho, pero que estás hacia eso, hacia dominarlo, o estás formándote, estás en esa dirección, yo creo que no es un mal ejercicio, porque te vas a obligar a expresarte, te va a obligar a entender los conceptos, porque tienes que ahora comunicárselo y transferirlo a otras personas. Y te va a obligar posiblemente a revisar, a aprender, a buscar, a cuestionarte las cosas, y con lo cual al final estás un poco haciendo lo que decíamos, ¿no? Lees, te empapas y luego tú puedes realmente transferir ese conocimiento. Te tiene que apasionar, yo creo que eso sí es importante. Aunque no lo domines tanto, sí que te tiene que apasionar lo que estás aprendiendo, y porque al final tiene que ser una extensión del día a día. Vale, no es una obligación escribir, tiene que ser una extensión, tiene que ser algo natural, ¿vale? No, no puede ser una obligación. Y bueno, pues ese sería el consejo que yo podría darle a Roberto. Perfecto, muy bien explicado. La verdad es que mejor no podía estar explicado cómo es eso, de que necesitamos tener pasión por esto y no considerarlo una obligación, para luego pues poder hacer una difusión mucho más potente, porque precisamente nos apasiona todo este mundo. Te están haciendo agradecimientos aquí en el chat, en las preguntas. Muchas gracias por el webinar, por enseñarnos una nueva herramienta. Si te parece, nos muestras otra vez el enlace de la oferta para Cuondos y con esto ya vamos cerrando. Vale. Bueno, ahí lo tiene, ¿vale? La sorpresa o que queríamos apoyar a Carlos y beneficiarnos todos un poco, pues es blusterapp.com/cuondos. A partir de ahí se van a acceder a una landing page personalizada con el logo de Cuondos y tienen toda la información que yo les he mostrado. Y bueno, saber que tras los 30 días de prueba de la versión premium,
donde les invitamos a probar también nuestro soporte técnico. Tenemos contenido preparado para ayudarles en sus estrategias en redes sociales. Lo irán recibiendo a medida que vayan avanzando con la aplicación. Pues creo que es una buena experiencia. Yo no sé, pero una de las cosas que siempre me pasaba a mí cuando te enfrentabas a herramientas es muchas veces bueno, a ver, los fabricantes muchas veces te dejaban probar hasta un lado, ¿no? O llegar hasta un punto, ¿no? Y yo creo que es importante hacer llegar toda la funcionalidad que nosotros tenemos desarrollado, porque esta experiencia que adquieres hoy, desde luego, el día de mañana puede convertirse en una experiencia profesional, puedes realmente sacarle mucho provecho luego a BlusterUp. ¿Vale? Entonces, blusterup.com/cuondos, esa es la dirección. Blostera.com/cuondos, recordadlo y espero que lo probéis y que le contéis a Jesús y nos contéis a todos si os ha funcionado o lo bien que os ha funcionado y los cambios que habéis notado. Jesús, muchas gracias por este webinar. La verdad es que estamos muy contentos de que formes parte de la iniciativa de Cuondos One y de la familia de Cuondos. Te mandamos un saludo. Muchísimas gracias a todos, ¿vale? Muchísimas gracias. Un abrazo. Muy bien, pues con esto ya terminamos el webinar de hoy. Ya sabéis, todavía nos quedan unos poquitos más, como 94 webinars. Mañana tendremos, pasado es sábado y domingo, los fines de semana no tenemos. La semana que viene tenemos unos cuantos, incluso a veces más de uno por día, depende de las temáticas a las que os hayáis apuntado. Tenemos unos cuantos, podéis acceder a todos mediante el programa en cuondosone.com en la pestaña de programa. Veis cómo vamos a ir añadiendo webinars a medida que los estamos organizando. Muchas gracias a todos. Os esperamos. Hasta luego.